Hola amigos, soy Aros39 y en este vídeo vamos a ver una curiosidad al margen de Ubuntu, de Linux y de todo. Es el tablero de Adelson, la ilusión óptica más popular de la web. Creada y publicada en 1995 por Edward Adelson, un profesor de ciencias de la visión del MIT, su imagen es probablemente la ilusión óptica más popular de Internet. Es capaz de sorprender cada una de las veces que la vemos. Este es su funcionamiento y su explicación. Pues simplemente, en este recuadro que vemos, en este tablero de ajedrez, nos da la apariencia que la A es más oscura que la B y son del mismo tono. Es una ilusión óptica curiosa y simple. Consiste en un tablero de ajedrez cuadriculado con áreas claras y oscuras en donde una casilla marcada con la etiqueta A parece ser de un color más oscuro que la casilla de la etiqueta B, pero son del mismo color. La casilla A y la casilla B tienen el mismo color, pero parecen diferentes. Probablemente uno de los motivos por los cuales se ha popularizado tanto en Internet es porque uno de los métodos de prueba de que la casilla A y B son del mismo color es usando algún software de edición de imágenes como Photoshop o GIMP, usando la herramienta de selección de color de este tipo de aplicaciones, porque a la vista, por mucho que lo veamos, nos va a seguir siempre pareciendo la casilla A más oscura que la B. La explicación de la ilusión óptica. La explicación es tan simple como sorprendente. Explica parte de la forma en que nuestro sistema visual funciona, el cual necesita siempre determinar el color de los objetos que estamos viendo. En el caso de la ilusión óptica del ajedrez de Adelson, resulta problemático determinar el tono gris de las casillas porque medir la cantidad de luz sobre el tablero no es suficiente por la sombra creada por el cilindro verde. Una superficie blanca bajo la sombra podía reflejar menos luz que una superficie negra a luz plena. El cerebro usa varios trucos para determinar de dónde vienen las sombras y cómo compensarlas para determinar el tono gris que debería tener cierto objeto o área. Primero determina el contraste local, independientemente de estar o no bajo una sombra, se revisa los objetos vecinos. Al estar en un tablero de ajedrez, todas las celdas adyacentes son más oscuras, por lo que el objeto en cuestión debería ser claro. Después se revisa por el hecho que las sombras tenues tienen bordes suaves, mientras que los límites de las casillas tienen filo. El sistema visual suele ignorar cambios graduales en los niveles de iluminación para determinar el color de las superficies sin ser engañado por las sombras. En esta ilusión óptica la sombra actúa como tal porque es difusa y porque sí es visible por el objeto. ¿Veis? Si unimos las dos casillas son del mismo color. Así desaparece el efecto. Pero separadas nos da el pego totalmente. Al unir la celda A con la B se demuestra que son del mismo color. La ilusión explica cómo funciona el sistema visual porque demuestra que no funciona como un fotómetro, que tampoco es su propósito real, sino el desmenuzar la información generada de una imagen que tenemos frente, determinar componentes importantes y percibir de forma correcta su naturaleza y significado. No es la única ilusión óptica diseñada por Edward Adelson. Basado en un documento publicado por el profesor, se crearon una serie de animaciones que demuestran las formas en que la luz y pueden crear ciertas ilusiones. Las formas en que la luz pueden crear ciertas ilusiones. Y vamos a verlo por curiosidad. A falta de otras cosas, pues nos entretenemos con esto. Vais a ver qué curioso. Dos cuadrados iguales. Y ahora parecen diferentes. Según el fondo, parece uno más claro y otro más oscuro, y son iguales.
Es curioso. Aquí explica el efecto. Está en inglés, pero explica el efecto. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro por curiosidad. Basarelli. Mira qué curioso. Parece que la forma va tomando volumen. Simplemente por la superposición de tonos. Parece voluminosa. Es otra ilusión óptica. Vamos a ver otra. A mí esto me llama mucho la atención, porque son engaños del cerebro. Un gradiente de gris. Estos son iguales. Pero así parecen diferentes. Y son iguales, ¿eh? Así se ven iguales. Qué curioso. Son cosas simples, pero muy llamativas. Vamos a ver otro. Parecen diferentes. Parecen más grandes y son iguales. Son idénticas, pero agregándole formas aparentan diferencias. De Kafka Ring. Parece que el círculo está partido. Ahora parece diferente. Y es el círculo del mismo tono. Qué curioso. Curioso el efecto óptico. Según se tape un lado u otro, parece el volumen de una forma o de otra. Bueno, pues nada más. Una cosa novedosa y curiosa. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Espero que os haya entretenido.